Hi, how are you? Good evening. Good Good evening. evening. How are you today? Good evening, Miss. Nice to see you. Tell me, how was your day? I can complain. That's good. That's good. And the weekend, did you spend a good weekend? Yes. A good weekend? No good weekend? I imagine yes, right? You had a nice weekend. Well, let's go to the attendance of the day. I see there are some of you already here, so we can start. A ver, Brian, Alexander, Brian, Brian Alexander, Brian Alexander, Brian, 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 no, ¿verdad? A ver, ¿dónde anda mi celular? Brian Alexander. No. No here. Let me send something. Good evening, teacher. Good evening. Miss, Hola. voy saliendo del trabajo, Miss, estaré de oyente por un rato. Va, okay. Gracias, Miss. No. Soy Brian Alexander Monterroso. Okay. Camilo. Camilo, Camilo. No here. Clarixa Maribel. Clarixa. Daniel Eduardo. Present. David Alexander. Débora Stephanie. Present. Present, por acá estoy, Camilo Guzmán. Camilo. Camilo. Camilo Ernesto Guzmán, mis. Okay, perfecto.
Elmer. Present teacher. Please. Eric Gerardo. Present miss. Erika Joana. Present teacher. Isaías Guillermo. Guillermo, no. Isaías Santana. Isaías. Ivette Elvira. Ivette. Carla Vanessa. Ivette. Sí. Ok. Carla Vanessa. Carla Vanessa. Luis Enrique. Present, miss. Manuel Antonio. Present, miss. Reina Estela. Reina. Rosibel. Present, miss. Vanessa. Vanessa. Lupita. Belisario. Present, miss. Lupita. Belisario Antonio. Belisario. No, here. Lupita me dijo present o Clarixa. Buenas noches, Lupita, teacher. Miss. Buenas noches. Lupita también, ok. Clarixa. Ok. Belisario no está, ¿verdad? Vamos a ver, los que acaban de llegar. Brian Alexander. Clarixa. Buenas noches, teacher. Buenas noches. Buenas noches. Presente. Gracias. Sí. Va a disculpar la tardanza. Okay. Isaías Santana. ¿No viene Isaías? Carla Vanessa. Carla Vanessa. Reina Estela. Reina, reina, no. Vanessa Victoria. Belisario. No. Ok. Bueno. Bye. How are you doing? How are you doing? Just tell you that I was checking the platform on Saturday and I'm still missing a couple of people, right? Tengo gente que aún no me ha trabajado la plataforma, so be careful. Chequen que están al día. Chequen que están al día porque recuerden que un requisito es estar completo con la plataforma, ¿verdad? La plataforma vale, bueno, hay que cumplir como mínimo el 80% de la plataforma y no es opcional, ¿verdad? No es opcional. Y si no la quiero hacer, no es opcional. Si usted quiere pasar el nivel, tiene que tener completa la plataforma, ¿verdad? Y tiene que tenerla completa con un 80%. Eso significa completar las tareas, ¿verdad? Las tareas asignadas ahí en la plataforma y sin olvidar tomar los exámenes. Porque los exámenes tienen una ponderación mayor que las tareas. Entonces, asegúrense de que no me dejan ahí a un ladito el examen. ¿Verdad? Que no dice, ah, pero ya hice todas las tareas. Entonces, no me le da promedio, ¿verdad? Si usted solo trabaja las cuatro tareas
pero no trabaja los exámenes, no me le da un promedio para pasar. Bueno, porque el mínimo que usted necesita en el total de la plataforma es 80. Entonces, aunque no se vaya sacando 100 en todas las tareas, no importa. Lo que importa es que al final de todo, la sumatoria de tareas y exámenes me le logre dar 80, ¿verdad? Eso es lo que seguimos. Que usted tenga como promedio 80. ¿Y cómo se logra? Completando el examen de medio curso y el examen final y además haciendo las tareas, ¿verdad? No se preocupe de, uy, pero teacher no me saqué 100, no importa. Al final, lo que usted necesita de promedio es 80, ¿verdad? 80. Y si ustedes se acuerdan, la semana pasada, viernes, les cayó este ya recordatorio, ¿verdad? De trabajo de plataforma que debe estar completo. Así es que si usted ya vio que él me debe algo, vaya completando. Yo, ya, mañana, martes. Sí. Mañana empiezo a mandar mensajes directos a los que yo vea que todavía están dañados. Vamos a dar un chance todavía de que usted solito vea y diga, ups, me he hecho esto y lo haga, ¿verdad? Y si no, ya mañana yo empiezo a mandar recordatorio directo a cada uno para que vayamos poniéndonos al día hoy. Porque, vaya, ahorita. Si usted se fue atrasando, digamos, en la plataforma, hubo gente que terminó la semana 1 y no había terminado toda la plataforma, se puso al día en la semana 2 y terminó la unidad 1 y la semana 2, pero me quedaron debiendo el examen de medio curso. De semana 3, mínimo esperaba yo que terminara el examen y que se terminará la unidad 3. Pero les comento algo, que ya en esta última semana, que es de la última ya, ya no hay espera, ¿verdad? Aquí ya no. Entonces, yo voy actualizando, actualizando, actualizando constantemente. Yo actualizo el viernes, actualizo el sábado, me meto a revisar el martes, me meto a revisar el miércoles. De manera de ir poniendo mi lista al día. No me gusta ir atrasada con la lista, ¿verdad? Entonces ahí voy actualizando. Si usted tenía 20 el primer día de la semana y yo vengo y reviso el martes, y usted ya tiene 40, yo ya le cambio el 20 al 40, porque así voy, frecuentemente voy actualizándolo. Entonces chequen, pero hay una situación. El viernes, porque el viernes es nuestro último día. De ese día, plataforma tiene que estar Está completita bueno que la corten. hasta la unidad 4 y el examen de medio curso y el examen final, ¿verdad? Entonces, ese día, al solo terminar la clase, que terminamos las 10 y después me quedo con el 101, tipo 10 y cuarto, yo empiezo a recoger notas, ¿verdad? Es lo que ¿A qué se hora, llega teacher? Disculpe, ¿hasta qué hora? a las 10:15 del viernes. 10:15, termina de recoger todo. Termino de recoger notas. En lo que se convierte el video que va terminando tipo 20 a las 10, doy la última revisada, ¿verdad? Porque el sábado a las 8 de la noche. A las 8 de la noche, de la mañana, no de la noche, vea. A las 8 de la mañana, cuando entren personal ya de inglés corporativo a revisar la lista, mi lista va a estar actualizada con lo que usted haya trabajado. Entonces, ya allí yo ya no espero, ¿verdad? Porque el viernes terminamos, yo viernes tengo que entregar mi lista. Entonces, lo que sucede es que si hay alguna unidad que no fue trabajada y se hizo el viernes a las 10:40 y no fue trabajada,
¿verdad? Yo no me voy a quedar hasta las 12 de la noche esperando actualizar. Yo actualizo a las 10 y 40 el viernes. Entonces, lo que no está el viernes a las 10 y 40, y si cero tenía, cero le va a quedar. Oye, y al final, el promedio que le va a dar no le va a alcanzar para pasar. Entonces, asegúrense de que tienen toda esta semana para terminar de ponerse al día con algún retraso y dejarme para el viernes solamente la Si montaña. tiene sueñito, me avisa. Bien. Ah, Se yo tiene que le cepillar. aviso, Rosibel, no se preocupe. Perdón, Oh, Tisha. tengo sueñito. Ahí le voy a decir, Rosibel, tengo sueñito, lo decía. Ay, no. Perdón, Tisha. Es que al nieto le estoy diciendo. Vaya, entonces, oigan, ahí tienen toda la semana para ponerse al día a ver qué me debe y hacer. Teacher, disculpe, yo le debo alguna Voy a, tarea por ahí. pues fíjese que quiero ver hasta la Por semana. casualidad, estoy viendo el listado ahí. Vamos a ver, hasta el sábado que yo revisé, Clarissa, estaba hasta la unidad 3 y examen de medio curso. Ya pueden, ya terminamos la unidad 3, ya pueden Vale. hacer la parte 1 y Gracias. 2 del examen final, oye, ya les sale, porque la parte 1 y 2 son del examen de la unidad 3, ya lo pueden hacer. Yo felicito a Lupita, que ya estuvo Lupita. Ya está hecha, completa. Rosibel, que me le Thank falta. you, Miss. Bien, nice. Rosibel, que solo me falta recogerle el promedio, porque solo le falta una tarea de la unidad 4. Ya está, examen de medio curso y final completo. Quiero ver quién más. Isaías también, que ya está completo. Muy bien. Así que acuérdese. Está permitido adelantarse. No se preocupe con. Ups, teacher, pero es que y si me adelanto. No pasa nada. Usted se puede adelantar, pero no se me atrase. Hoy. Y así, el viernes a las 10 y 40 que yo recoja notas, ya está. ¿Verdad? Ya está. Ok, bueno, ya estuvo el commercial. Let's say, today is our class number 16. Y vamos así, en rumbo al final del curso. ¿Verdad? Ya estamos cerca, cerca, cerca. Today we are going to be talking about accounting vocabulary. Accounting. Okay, do you like money? Yes, right? We like money. Do we like talking about numbers? Well, maybe no. But today we are going to be using vocabulary related to accounting. And the objective says participants will be able to write adjectives about objects and people related to accounting by also writing some sentences correctly in groups. Okay? So we're going to be using adjectives about objects and people. So descriptive words, right? The adjectives are used for describing. But we will describe objects in people. Before we enter to those details, let's check what we were studying last Friday. Let's see, what do you remember about these verbs? What is the past of begin? Begun. 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 Break. Brock. Brock. Bring. Brown. Buy. Bow. Boat. Build. Build. Choose. Just. Just. Cook. 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 Swim. Swim. Swam. Study. Studied. Studied. Added. Do. Did. Studied. You did. Speak. Spoke. 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 Make. Spoke.
Made. Make. Dance. Write. Read. Read. Move. Food. Sing. Sang. Tell. Told. Sell. Salt. Eat. Eight. Go. Went. Drink. Drunk. Nice. Qué bonito, miren, no podemos todos los leerlos. That's nice. Now, to begin talking about accounting vocabulary, what is a financial statement? Who can help me read? Financial statement. Who wants to read the definition? Ahí está la definición. Who wants to read it? Only one. No se peleen por leer. A ver. Who wants to read? Miss, could you repeat the instruction, please? Who wants to read? Just read. Simple. This. Okay. Miss, how do you pronounce convey or combine? Convey. Convey. Yeah, convey. I'm going to read. Okay, sure. Okay. Financial statements are written records that convey the business activities and the financial performance. Money. You see? Money, right? Money. We have written records, right? You know, a record can be written and can be oral, right? This is a written record in which you find all the business activities, right, of a company. So all the incomes and outcomes are written there in our financial statement. Okay? We will continue talking about different terms here. That's the first one. What is a financial statement in Spanish? A ver. Sistema financiero. Tell me in Spanish. Podemos tener, depende de lo que vamos a evaluar, pero lo más comunes son estados de resultados, cambio en el patrimonio, balance, pérdidas y ganancias. Ajá. Flujo de caja. Exacto. Esos. Sí. Ahora en inglés es más bonito. Yes. Es que el inglés. Lo estado financiero. Definitivamente. Right? That's claro. The financial statement. So you already listened to Luis Enrique. What are all the things that we are including there in the financial statements? And we will include there así. En poquitas palabras, all the incomes and the outcomes of the company, right? This so, is, and the meaning of the convey? Convey? This, convey. En eso no lo entiendo. This is similar to mean. Por ejemplo, cuando le preguntan, what do you want? What does the writer want to convey? ¿Cómo que quiere decir? In this context, we will say that the financial statements are written records
that include, yeah, that include all the business activities and the financial performance. What is a performance? El comportamiento financiero, right, de la compañía. If it is receiving some incomes, if it is making some profit, if it is losing money, all those things will include it. Entonces, en este caso, el convey puede significar como include. Right? Mm-hmm. All the business activities of the company, all of them will be there in the financial statement. Okay. Now, we have a conversation here. So we're going to work setting up a bank account. We will have a couple of words here related to bank account. Luis Enrique va a estar like a fish in the water. Right, we are in your terms today. So you have bank. What is a bank account? Vamos a ver. Cuenta bancaria. Una cuenta bancaria. Yeah. What's a saving account? Mm-hmm. Sería la cuenta de ahorro. Una cuenta de ahorro, exactly. What about a checking account? Algo así como una cuenta corriente. Ajá, con no? cheques. Right? Sí. Con cheques. Let's see. What is a deposit? Savings account. Es la transacción que hizo en sí. Un depósito, una cuenta. Mm-hmm. You open the account and you put some money in your account. ¿Verdad? Ese es el deposit. You put some money in your account. Cuando usted saca dinero, eso le vamos a llamar withdraw. Withdraw. Esto sería lo opposite de deposit. El withdraw, que es retiro. ¿Verdad? Este es un retiro. El deposit y el withdraw, que es un retiro. Ok, vamos a ver qué otra palabra no hayamos por ahí que sea desconocida. ¿Mm? No more. No more. No. No more, no more. Bye. Ok, let's read the conversation. Repeat with me. How are you doing today? How are you doing today? How are you doing today? Great. Today. Great. Great. Thanks. Great. 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 Thanks. Great. Thank. How can great, I? Great. Thank. How can I help you? How can I how help can you? I help you? How can I help you? Where can I help you? I would like to open a bank account. I would like to open a bank account. I would like to open a bank account. I need a checking account. I need a checking account. Uy, espérenme que me salte una línea. What kind would you like to open? What would you like to open? I need a checking account. I need a checking account. I need a checking account. Would you also like to open a savings account? Would you also like to open a savings account? That's fine. That's fine. That's fine. In order to open this account. In order to open this account. You need to deposit a minimum of $50. You need to deposit a minimum of $50. I want to deposit $300. Well, in order to open the account, you need to deposit a minimum. I'll set up your account for you right now.
I said I found for you right now. Right now. Make sure to deposit 150 in each account. Right now. Make sure to put $50. $150. One more time. How are you doing today? How are you doing? How are you doing today? Great, thanks. Great, thanks. Great, thanks. How thanks. Can I help you? How can I help you? I would like to open a bank account. 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 Checking account. What kind would you like to? What kind would you like to open? What kind would you like to open? A size account. To open. I need a checking account. I need a checking account. Would you also like to open a savings account? Would you also like to open a savings account? That's fine. That's fine. In order to open these accounts, you need to deposit a minimum of $50. You need to deposit in order to open this account. $50. To deposit a minimum $60. I want to deposit $300. I want to deposit $300. I'll set up your accounts for you right now. I'll set up your account for you right now. Make sure to deposit $150 in each account. Make sure to put $150 in each account. Okay, perfect. 150, teacher, repeat como 150. Miss, ¿qué significa la palabra después de in? In age. ¿Cuál? La que sigue después de 150. In each. Esta each. Each. Ajá. Cada. Cada. En cada cuenta. Oh, ok. Any other question here? About meaning or pronunciation? No question? No. Okay, perfect. We will go practice the conversation in pairs. Oye, in pairs. But we will just go for a second conversation. Ay, no, ando tapadita la nariz. A ver, making a deposit. Remember, the first one was setting up a bank account. Now we're going to make a deposit. Repeat after me. How are you? How are you? How are you? How are you? Fantastic. I'm fantastic. What can I help you with? What can I help you with? I want to make a deposit today. I want to make a deposit today. Today. Cash or check? Cash or check. It will be cash today. It will be cash today. How much do you want to deposit? How much do you want to deposit? I need to deposit $300. I need to deposit $300. What account will you be depositing this money into? What account will you be depositing this money in? Deposit it into my checking account. Deposit it into my checking account. What else can I do for you today? What can I do for you today? That's all I need today. Thanks. That's all I need today. Thanks. Okay, one more time. How are you? How are you? I'm fantastic. What can I help you with?
What can I help you with? I want to make a deposit today. I want to make a deposit today. Cash or check? Cash or check? It will be cash today. It will be cash today. How much do you want to deposit? How much do you want to deposit? I need to deposit $300. I need to deposit $100. What account will you be depositing this money into? What account will you be depositing this money into? Deposit it into my checking account. Deposit into my checking account. What else can I do for you today? That's all I need today. Thanks. For you today. Thanks. Okay, any questions here? No. All right. It's basically the same vocabulary from the previous one. Okay. Now, I'm going to send you to work in pairs and practice these two conversations. The idea is that you check vocabulary, right? And that you practice pronunciation also. Okay, there we go. I'm going to share the conversations in the chat. Vamos a ver. That's the first one, and I'm going to send you the second. Okay, there you go. See, let's try to join, please. Yes. There we go. Don't join, let's practice the presentations. Did you see the invitation? Eric, Camino, Vanessa, Eva, try to enter. Vean si les aparece el grupo, si los muevo para que les aparezca. Vaya, entonces ese es el primer diálogo. Manuel, creo que si no puedes participar, creería que no hay problema, porque sí, por mejor ahí, mejor concentración ahí al volante. Sí. Vaya, practiquémoslo. No sé si tienen dudas con alguna palabra ahí. Si no, le damos. Isaías. Would you also like to open a saving account? That's
Fine. In order to open this account, you need to deposit a minimum of $50. I want to deposit $300. I set up your account for you right now. Make sure to put $150 in each account. Okay. Okay. Inicio ahora yo. Hagamos el otro. Vaya. How are you? I'm fantastic. What can I help you with? I want to make a deposit today. Cash or check? It will be cash today. How much do you want to deposit? I need to deposit $300. What account will you be depositing this money into? Deposit it into my checking account. What else can I do? What else can I do for you today? That's all I need today. Thanks. Okay, very good. Now you can move to the second conversation or you change partners. What is the meaning of setup? Oh, setup? Setup is to start. In this case, start. Start. Si quieren, seguimos con Débora. Okay, si quieren, comienzo. How are you doing today? How I can help you? I would like to open a bank account. What skin you would you like to open? I need a checking account. Would you also like to open a saving account? That's fine. In order to open this account, you need to deposit a minimum of $15. I want to deposit $300. I'll set up your account for you right now. Make sure to put $150 in each account. Nice. Next conversation. Okay, how are you? I'm fantastic. What can I help you? I want to make with $300. What account will you be depositing this money into? Deposited it into my checking account. What else can I do for you today? That's all I need today. Thanks. Okay. Ahora la otra. Vaya. ¿Empiezo yo? Sí. How are you doing today? How are you doing today? Espérame. Esa no la tengo abierta todavía. Yeah. Ok, la espero. Aquí no la puede compartir, ¿verdad? Esa no me la descarga, me descarga otra. No sé qué me pasa. Ah, pues la voy a compartir yo. Ok, permítame, ahorita dejo de compartir entonces. Va. Esta es, ¿verdad? Sí. Vale, iniciamos entonces.
Okay. How are you doing today? Great, thanks. How can I help you? I would like to open a bank account. What kind should you like to open? I need a checking account. Would you also like to open a saving account? That's fine. In order to open this account, you need to deposit a minimum of $50. I want to deposit $300. I set up your account for you right now. Make sure to put, ¿cómo se dice, teacher? $150. Make sure to put $150. Okay, make sure to put $150 in each account. In each account. Okay. Ahora inicio. Okay. How are you doing today? Great, thanks. How can I help you? I would like to open a bank account. What kind would you like to open? I need a checking account. Would you also like to open a saving account? That's fine. In order to open this account, you need to deposit a minimum $50. I want to deposit $300. I'll set up your accounts for you right now. Make sure to put $150 in each account. Okay. Okay, very good. Thanks, teacher. Did you practice the other one already? Yes. Yes. Okay, perfect. Seguimos practicando, practicando. Vamos a ver, yo creo que me lo llevo ya. Hey, everybody coming. Almost everybody. Sí, ¿verdad? Bien, nos han quedado tres en el limbo. Pues sí. Y que de repente se nos quedan por ahí. Va. Ok, nice. Nice, nice. Any questions about the conversation? No questions? Nothing. No. Nice. Nice, nice. By later on, we will come back to the conversations, right? Now, look at this. Look at this vocabulary. Remember what I told you when we're talking about a financial statements, we're talking about money, right? We have different things to talk about. And here you have the words cash flow, cash flow. Repeat, cash flow, 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 statements.
Outflow. Income statement. Income statement. Equity statement. Income statement. Equity statement. Equity statement. And balance sheet. Equity statement. Cash flow. Balance. Balance cash sheet. Flow. Cash flow. Income cash flow. Statement. Income statement. Equity statement. And a balance equity sheet. Statement. Okay. What you're going to do now is match. Match the vocabulary to the correct definition. Okay? Match, match. Usando los caminos durante un periodo de tiempo. Estoy reportando compañías, habilidades. Let me know when you finish so we can check. Excuse me, Miss. Can you give me an example or the meaning of the summarize? Summarize es un resumen. Resumen. A profit, profit, no sé. Profit, profit. Okay. Es ganancia. Okay. Ganancia. El callo, mami, ponele algo encima, mira que se va a levantar. No, no tiene. Let me know when you finish. Yes, miss. Ready, ready? Yeah. Miss, después de hacer esta actividad, podemos ver las definiciones que tiene la plataforma. Sí, claro. Porque en una diferente. Tengo duda. Okay. Sí, porque para una, por ejemplo, en este ejercicio en sí, me sobra cash flow. Son las mismas definiciones. Las que están en la tarea 16, sí. Y da, o sea, si yo pongo como respuesta cash flow, me sale mal. Tengo que ponerle
Pero ya vamos a llegar a eso. Ya vamos a ir a ver. Ya vamos okay. A ver qué pasó. Are you ready? Ready, ready. Yes. Yes, yes. Ya, Beta. Todavía no. Casa. Como que income statement tiene dos conceptos. En la plataforma tiene dos definiciones. Ah. Sí, la 3 y la 4. Ajá, correcto. Ah, porque tenía esa duda cuando estaba haciendo el ejercicio, porque allá me salía buena de una forma y mala de otra. Claro. Sí. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Algún errorcito de dedo se le sujo? What's number one? Number one. Number one. Make it a statement. Mm-hmm. Letter C. Letter C, teacher. Number one is letter C. Para el pencil. Letter C. Equity statement reports on the changes in retained earnings of a company during the stated period. What about number two? Number 3B two. Or 4B? Ahí está. Letter D. Letter D, exactly. That's letter D. Reports a company's assets, liabilities, and owner's quality at a given point in time. That's a balance sheet, right? What teacher, about en este caso, patrimonio, ¿cómo sería? O sea, porque dice activos y pasivos, pero mm-hmm. patrimonio English o capital, no sé, social. De capital, ya vamos a llegar a ese punto. Ok. Sí, ya vamos a ir viendo ahí cada uno de las definiciones, porque aquí si se fijan van a ir saliendo un montón de palabritas nuevas, ¿verdad? Mm-hmm. Vale, vámonos a ver la number three. What's number three? Letter B. Letter? B. 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 Are you sure? Pues la plataforma, esa es la duda, porque for el me flow. Income statements aparece con esas dos definiciones en la plataforma. Es que dice coming and upcoming cash. That's the definition okay. for cash flow. Porque el okay. cash flow lo que hace es que el dinero entra y sale, entra y sale, entra y sale. Claro, claro. Todo el proceso, you buy the raw material, and then you make all the process, right? And then you sell it, you buy more. Entonces está el dinero fluyendo. That's el cash flow. And the number four?
Letter B. Letter B. Income statement summarizes a company incomes, expenses and profits. ¿Verdad? Solamente las entradas. Ahí no se fija si sale de regreso. Solamente le importa lo que entra al income statement. ¿Qué entró? Miss. Pero la definición de la 4 también hace match con cash flow. ¿Por qué? Porque el cash flow es un resumen de ingresos y gastos. O sea, usted en un mes tiene sus ingresos y la única manera de que pueda tener un flujo de efectivo es cuando le cruza los gastos y al final le da una disponibilidad. Ajá. Ahí la confusión, pero igual. Sí, o porque sea, dice incomes and expenses, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un expense y un outcome, por decir algo? El outcome podría ser una inversión, pero el expense es un gasto. Es un gasto. Por ejemplo, cuando usted paga cosas que no va a recuperar el dinero, eso es un gasto. Y es un pago para algo que usted va a recuperar, una inversión, ¿verdad? That would be an investment. Pero el expense, no, usted solo saca y saca y lo va a recuperar. ¿Quién sabe? Pero sí, sí lo está sacando. Pero el otro sería un investment. En el investment, usted es una inversión. O sea, ahí cuando compra maquinaria, por decir algo, la materia prima, es algo que usted está investment. Ay, pero que usted está invirtiendo en algo que y va a recuperar. Sí, aquí quizás la clave en eso, y tienes razón, es la palabra profits. Profits. Profits, ya con eso. Y eso con ese otro ya queda claro. Gracias. Sí, acuérdense que los profits son las ganancias, ¿verdad? Ajá, el dinero sí. que yo me queda, que a mí me queda. Ajá. Y el cash flow no, no. Ajá, me imagino yo que por eso es que están tomándolo como expenses también. Porque luego de que marco los gastos, ¿cuánto me queda de ganancia? ¿Verdad? Entonces, esa es la diferencia. En el otro, no. Aquí yo estoy presentando, este es como un círculo. El dinero entra, circula, se va de regreso, sale. Compro materia prima, pago la energía eléctrica, pago empleados. ¿Verdad? Ese es un outcome. Pero como compré materia prima, tengo con qué trabajar, hago el círculo de nuevo, vendo el producto que mis empleados produjeron, entonces viene un income, pero me acabé todo, vuelvo a comprar, entonces eso, ese movimiento que está del dinero que entra, que sale y circula, ese es el cash flow. Vamos a ver en la plataforma si hay algún error, ¿verdad? En esa definición lo vamos a reportar para que nos quede ya nítido. ¿Ok? Vaya, vamos a ver. ¿Qué otras palabras nos encontramos acá? Miren. Assets, liabilities. ¿Qué más? A stated period, retain, earnings. ¿Qué más? Outcoming. Cash, ya sabemos que es cash, ¿verdad? Aquí está el investing, operating, hola, financing, hola. Profit. And the expenses, ¿verdad? Que sería la última. Ajá. Vaya, vamos a ver. What is an asset? Bueno, empecemos desde ahí arriba. What is
Retain. Retain, ¿qué significa retain? Algo así como utilidades. Cuando se dice las retain earnings, ¿qué significan? Algo así como utilidades retenidas. Retenido, sorry. Okay. ¿Qué es un earning? Earning es como cuando temprano. Earning. Como ganar. Ganancias. El earning. Vaya, cuando usted trabaja, usted gana, ¿verdad? Gana un salario, entonces ese es un earning. Cuando usted se gana la lotería, es gana, pero no es un earning, sino que ahí es win. Y cuando hablamos, por ejemplo, de ganancia, ya no sería un earning, eso es un profit. Entonces, ¿cuál sería la diferencia acá? Si yo hablo de earnings y hablo de profit. Papá te está escribiendo. Si hablo de earnings y hablo de profits, ¿cuál ganancias, es? Ganancias, profit. Profits es como beneficios. Ajá. Ganancias es earning. Earning. Ganancia. Vaya, recuerden el profit. Earning es como ganancia la... Para, o sea, la ganancia que se ha obtenido por un, para que la compañía siga, siga trabajando. De ganancias de la compañía. Como una utilidad neta. Ajá. Ahí vamos. Utilidad. Vaya. A ver, si tenemos, por ejemplo, el profit, acuérdense, vaya, yo tengo... 10, de algún producto que vale, a mí me costó 50 colones, no, ¿verdad? Dólares. Pero yo lo vendo en 100. Entonces, mi ganancia, su ganancia es 50. Que es el profit, son 50 dólares. Pero no exactamente, porque yo en todo el proceso tuve que pagar impuestos y pagué de impuestos como 5 dólares. Y para enviar el producto pagué otros 3. Entonces, ¿cuál es mi ganancia? Porque para sacar el profit, usted tiene que sacar los... El margen de ganancia. Exacto, hermano. ¿Cuánto gastó en todo el proceso y al final cuánto le queda libre? ¿Verdad? Ese es el profit. Ahora, what about the earning? According to the dictionary, what is an earning? What is an earning? Es que sí, me dice, para mí es utilidad. Son las utilidades. Exacto. Son las utilidades retenidas. Como ganancia. Como así como utilidades. Ganancia, teacher. Utilidades brutas. Que no se le han descontado ningún impuesto para llegar a los beneficios, a los profits. Ok, vaya, ¿qué queremos decir con esto del stated period? What is a stated period? Como un periodo determinado. Periodo de resultado. Ajá, determinado, que, resultado. Por ejemplo, cuando usted reporta, hay empresas que lo hacen mensual. Hay otros reportes que los hacen trimestrales. Hay otros que son cada 6 meses y hay otros que se hacen al año. Entonces, el stated period va a depender de eso. Puede ser es el ejercicio. Exacto. Cada mes, cada 3 meses, cada 6 o cada año. Ahora, what is the next word? Check it. What is equit? Equit. ¿Qué significa equit? Cuando yo digo equity statement, esa es una declaración. Esa es la declaración del patrimonio. Ajá. Exacto, que es lo que me preguntaba Débora. Right? Ese es el equity statement. Yo declaro
o reporto, ¿verdad? Todo este es el equity. How do you say capital? How do you say capital? How do you say capital? Pero no vamos a decir capital, ¿verdad? How do you say? Cuando nos referimos a no, no decimos capital. Viene siendo como la cantidad de dinero para invertir. Ajá. En la compañía para iniciar sus operaciones. Pero ¿cómo se dice eso en inglés? Aquí está. Son los assets. Ese es la capital. O el capital. Right? Ahora, what are... No serían esos los activos. Ese es el capital. Assets. No. What is liabilities? Pasivo. Liabilities. Vale, voy a leer la definición de capital. Dice, wealth in the form of money or other assets owned by a person or organization or available or contributed for a particular purpose, such as starting a company or investing. Y similar, como similar le da money, funds, son los sinónimos. Uy, okay. Y assets, que es un sinónimo para capital. What are liabilities? Eso son los pasivos. Ajá. Los pasivos. ¿Cuáles son los assets? Los assets son los activos. Sí, es que como definición está bien. Son los pasivos. ¿Yes? Ajá. Va, ok. Entonces, ¿se acuerdan de aquella fórmula que nos daban? Activo más pasivo igual. Igual a capital. Ah, ok. Solo eso aprendí no yo. Igual a pasivo. Solo eso aprendí de contabilidad en el instituto. Más pasivo es igual a capital. Igual a capital. Ajá. Más pasivo. Activo más es pasivo igual a igual capital. A capital. Exacto. Sí, Dejalo. Así es. Vale. Ajá. Ahora, what y, entonces, ¿cómo decimos capital? Capital. Te quiero ver. How do you say? How do you say capital? How do you say capital? Porque esa es una de las frases que vamos a estar usando mucho en esta unidad. ¿Cómo decimos capital? Pregúntenle allí a un dictionary. Pueden preguntarle al Collins, al Cambridge. Que no le diga capital, ¿verdad? Porque no es la palabra. Como que... Equity of the accountant. Miss, what happened about stockholders now? Bache. If we say that capital is activos y pasivos, hay una palabra para capital. ¿Cuál es esa palabra? ¿Existe en English o no existe en English capital? Me sale una palabra toda rara, mis. ¿Qué le sale? Vamos a ver. Me sale stockholders. Stockholders. Stockholder. Equity account. Equity. Equity account. O sea, si lo busca como capital contable, sale esa stockholders. Equity. Equity.
Equity sería más, el más apropiado, ¿verdad? Equity account. Equity, solo equity. No sé si me oye, Ticha. Sí, sí, sí. Y hay una fórmula, ¿verdad? Stockholder equity accounts. Equity. Vaya, equity is the value of a company divided into many parts owned by the shareholder. ¿Quién es el shareholder? ¿Quién es el shareholder? Los socios. Okay. Los socios. So, the value of a company. Esta es la definición de equity. Check it. The value of a company divided into many equal parts owned by the shareholders. One or one of the equal parts into which the value of the company is divided. So that's the equity. Por eso acá tenemos el equity statement y nos dice que el equity statement es esto, ¿verdad? Es esta definición que tenemos acá. Pero incluye los assets y las liabilities, los activos y los pasivos, right? Ahora, and it says, and the owner's quality, ¿a qué se refiere con los owner's quality? ¿Qué creen ustedes? Los propietarios. Como las posesiones, ¿verdad? De los dueños. Propiedades. Yo lo, como las acciones serían algo así. Uh-huh. O la proporción del capital de los socios. Exacto. No, sería como la participación. De los shareholders, ¿se acuerdan? Shareholders. Correcto. Los socios. ¿Ya? Vaya, now we have another word that's outcoming. ¿Qué significa outcoming? Porque tenemos incoming and outcoming of cash. Sería la salida del efectivo, la salida. Outcoming. Exacto. El income es lo que entra, el outcome es lo que sale. Of cash. Of cash, exactly. Incoming, yo tengo entrantes y salientes de dinero, dice. Ajá, exacto. Incoming and outcoming, no sé cómo es, algo así. Outcoming, yeah. Outcoming, entrantes y salientes de dinero. Of cash. Exacto. Y ahí toma en cuenta también, it's operating, investing and financing activities. Operating, todo lo que usted ocupa para operar, ¿verdad? Desde la materia prima, todo el proceso de producción, parte del operating. ¿En qué pondríamos investing? ¿Qué sería el investing? ¿En qué pondríamos? En lo que invierten. Ajá, ¿en qué podría invertir una empresa? Estamos hablando que es la... en activos del negocio. Exacto. Y financing activities. Se está financiando. Usted sacó un crédito, hay que pagarlo, ¿verdad? Entonces eso está... puede entrar cuando recibe el préstamo, salir cuando tiene que estarlo pagando, right? So, all these financing activities. Ahora tenemos expenses. ¿Qué son expenses? Dijimos expenses son todos aquellos gastos que no se pueden recuperar. Expenses. Para producción, ¿verdad? Pero son aquellas cosas que usted... Ni modo, tiene que pagarlo como el salario, podría decirse, la energía eléctrica, el agua, ¿verdad? Son que tiene que pagar, pero algunas veces, por ejemplo, yo no recupero nada, tengo que pagar, pero no me da, ¿verdad? Mientras que el investing, usted está pagando cosas en lo que usted
Mira que gastó en materia prima, pero cuando va al operating, después esto le trae una ganancia, por decirlo, ¿verdad? Pero en los gastos no, son esos gastos fijos que hay que tener, pero que al final no le vemos así como que me dé. Pero claro que son súper necesarios dentro de todo este proceso, ¿right? Este es parte del vocabulary que vamos a estar viendo durante esta semana. Todo es accounting, ¿verdad? Vamos a estar viendo bastante vocabulary related to this. Any question here? No question? Bye. Now, let's look at this question. With a partner, you're going to discuss here. It's not so important to know about the incomes and outcomes of a company. What do you think? Imagine it's your company, ¿verdad? Porque si yo trabajo para la compañía y solo soy el teacher, esto podría decir, no me compete, right? If you are a shareholder in the company, what do you think about this? It's not so important to know about the incomes and outcomes of a company, of the company or the company has. Last year, a company's owner fired many people. The owner carried such actions to save the company. Do you agree with that? Well, not tan lejos in the 2020, 2021, a lot of people were fired. ¿Qué significa fire? Despedir. Despedidos, right? They were fired because it was necessary, they said. The owner carried such actions to save the company. So they say, oh, we fire 15 people or we all finish with nothing, right? So that those were the actions done by the owner. So do you agree with that? Oh, mm-mm. You give your opinion, you give your reason why you agree or why you disagree. And then it is mandatory for everybody to check on his or her profits to see how much can be invested or spent. Okay? So the same, you give me your opinion and you give me your reason for agreeing or disagreeing with this situation. Now, let's move a little bit. I'm going to send you to the rooms, discuss about 3 minutes, and then I will be back. Let's see, yeah. A ver. Vamos. Join. Right to join. Nice. Eric. Me imagino que es la página 39, ¿verdad? Page sí. 39. Sí. Okay. Ah, okay. Y ahí, teacher, vamos a preguntar, vamos a responder las preguntas, las tres preguntas que salen ahí, o solo vamos a escuchar lo que dice en el link. ¿Cuál link?
Una, no es eso, de la página, no es link, no, ¿qué es página? Páginas que están acá de YouTube. No, no, this goes the question. Ah, ok. Ah, no, esas páginas son extra para que ustedes las ubican después. Ok. Tenemos que discutir la respuesta. Sí. Según lo que usted piensa, según usted, o sea, cada quien tiene su propia opinión y puede dar su razón para su respuesta. Espérame, Clarice, ya voy a ver si puedo compartir. Ok. Ok. Esta es verdad, teacher. 39. Sí. 39. Solo los entrantes. Entrante y salida de la de dinero, ¿verdad? Sí. De la compañía, que la compañía los, tiene. Los ingresos, creo yo. Ah, ingresos y egresos de la compañía. No es tan importante. Que no son importantes. Dice. Ajá, que no es importante saber. Que no es importante hacer, ajá. No, no saber. Sí. Ah, ah, ¿usted qué opina? Saber. ¿Cree que no es importante saber o sí es importante? Para mí sí es importante saber cómo están los el nivel, ¿verdad? De las entradas y las salidas del producto, o sea, de la ganancia. Como le dijera, de la ganancia. Es, es importante saberlo, ¿sí para ver o... la estabilidad ver, de la empresa, ¿verdad? De la estabilidad de la empresa, si hay un equilibrio o hay una ganancia o, como dice la teacher, o una pérdida. Exacto. Porque pues siempre es bueno saber la qué tanto hay de entradas de dinero y qué tantas salidas hay, ¿verdad? O sea, como llevar un control. Sí. Porque qué pasa si hay una pérdida y yo ni cuenta me daba, a ver, según yo, linda, ¿no? Y fíjense que un montón de empresarios que se llevan unos grandes problemas cuando se vienen a dar cuenta y que ya están en la calle. Pero porque no le pusieron atención a las entradas y salidas de dinero de sus propias empresas. ¿Cómo estaba el contador? El contador era el único que sabía qué era lo que estaba pasando. ¿Y qué sucede si el contador se muere? Ah, aquí era la empresa. Ajá, exacto. ¿Por qué no van a saber si que tenía una estabilidad normal o equitativa o a la vez tenía ganancias o pérdidas? Si pagó o no pagó los impuestos. Está triste. Entonces sí es importante saber, conocer acerca sobre las entradas y salidas que tiene la compañía. Entonces, teacher, la respuesta, o sea, ¿tenemos que responderla o solo nada más hablar? No, tienen que discutirla y responderla. Entonces, aquí sería, yes, is important. Si están de acuerdo o si creen que no, dan sus motivos, ¿verdad? Ok. Vida laboral. Entonces sería algo así como, it's very important to know about the incomes and outcomes because these financial statements, these financial statements. Estado financiero. Eso, this,
Por eso, this financial statement, ¿cómo se dice? Para conocer las utilidades. This financial statement, they give me, no sé, quizás así no se dice, pero they give me stability. Te dan estabilidad. Sí. Sí, no, yo veo que ni siquiera café, una escoba compran, sé que tarde o temprano no me van a pagar. Pues llegué el 15 y no me pagan. Entonces, sí es importante saber. Entonces, no sé si estaría bien así. It's very important to know about the incomes and outcomes because this financial statement, they give me stability. Pero no, el they creo que está mal ahí. They. It's. Ese es un error de gramática. ¿Cómo sería el hey, it's? Sería it's. Como que no se le está dando mucho sentido, así como lo estamos haciendo. It's give me, quizás, porque estoy hablando de un documento o de la empresa. No de la empresa, ma. Ah, de ahí voy a poner y que me corrijan en el camino. Va, veamos la otra, pues, estimado. La otra dice, last year, a company's owner fired many people. The owner carried such action to save the company. Algo así como que el año pasado el dueño de esa empresa despidió a muchas personas. Para mantenerlo trabajando. Pero dice que el propietario hizo esto para salvar la empresa. Para esas acciones. Híjole. O sea, es que a veces es cruel, pero es necesario. Por ejemplo, sí. En mi caso, en lo personal tuve que, bueno, hablé con el dueño y tuvimos que liquidar a cierta cantidad de personas porque ya no alcanzaba para mantenerlo. Porque al punto de equilibrio no me llegaba a la empresa, sino que había uh-huh. déficit, pero por estar pagando salarios que no cubríamos con lo que teníamos de ganancias. Claro, a veces por eso digo, es cruel, pero es necesario. Lo que hablábamos acerca de los gastos, o sea, el gasto prácticamente, produzcas o no produzcas, va a estar ahí, es algo fijo. Sí. Entonces, o sea, un gasto fijo, pues. Sí, ahora el costo va relacionado generalmente a la producción. Yes. Entonces, complicado. Vaya, entonces, ¿qué pudiéramos responder así? No, pero aquí solo discutámoslo, porque, o sea, no es una pregunta, sino que habla de una realidad. Por ejemplo, bueno, en inglés no sé cómo podría ser. La acción tomada por el propietario. Entonces sería. La acción tomada por el propietario fue necesaria para poder laborando o para poder continuar la para operación. Para poder continuar con las operaciones de la empresa. Entonces sería the owner action. Ajá. The owner se dice propietario, the owner action. Owners. Y ahí utilizamos el was. Yo creo, puede o sea, estaríamos. Ser. Tiene que ser o pudo ser necesario. The owner. Action. Owner action. Was. No. Necessary. The owner action was necessary. To. Continuo was para continuar las operaciones, ¿cómo sería? To continue to operate, continue
continue. Da operaciones, ¿cómo se dice? Operation, no, no sé. Para seguir operando es operating, algo así. The owner action was necessary Operen. to continue Para the seguir operation. operando es operant. The owner action was necessary to continue. Sí, vaya, hasta ahí lo podríamos dejar. The owner action was necessary to continue. Pero para continuar funcionando. Da. Oye, ¿cómo lo vamos a poner? The action taken by the owner was necessary in order to continue operating the company. Repetime, por favor. O sea, la acción tomada por el propietario. Hi, hi. Are you done, Lupita? Hola, Miss. Yo no entendí qué íbamos a hacer, Miss. Discutir. ¿Qué opina usted de esas situaciones? Son tres situaciones. ¿Qué opina sobre ella? De lo que estábamos viendo. ¿Vio las oraciones que le presenté? Estas. No, Miss. ¿Cuáles quiero ver? What do you think about it? Option to save the company. It is mandatory for everybody. See how much can be spent. This is also important. It's not working for all companies. Y el menú está por allí. Bueno, yo llevo van. A ver. What do you think about these situations? Number one, it's not so important to know about the incomes and outcomes of that a company has. What do you think? That's not important. Oh, yes. What's your opinion? Yes, yes, Miss, it's very important. Why? Because it's very important to know about the incomes and outcomes, because these financial statements it give me stability. Mm-hmm. And like that, you know if the company is spending more money than the one that is receiving, right? Because that would be a real problem. If a company is spending a lot of money and receiving less money than the one that is spending. Because in that case, there is no profit. And remember that the purpose of a company is to make money. That's the main purpose of the company. If not, what's the purpose of all that sacrifice
of making a company, right? It sounds like that, but it's the truth. So let's see, that takes us to the second question. Last year, a company's owner fired many people. Ooh, what a terrible situation. The owner carried such actions to save the company. What do you think about it? What do you think? Is it okay for an owner of a company to fire people to continue with the company? What do you think? Maybe Miss, the owner action was necessary to continue operating. Yeah, because it says to save the company, right? To save the company. If not, the company will break, right? Because it takes us to the previous one, that you're spending more money than the one that you are perceiving. And in that case, the company cannot function, because there will be one moment when all the money will disappear and the company will break, right? Okay, what about number three? It is mandatory for everybody to check on his or her profits to see how much can be invested or spent. Aquí estamos hablando de los propietarios de la empresa, ¿verdad? So it is mandatory for everybody to check on his profits or her profits to see how much can be invested or spent. What do you think about that? ¿Cuánto estoy ganando? Remember, if you want to get more profit, you have to invest more, right? More investment, more profit. Less investment, less profit. But it is to see how much to be invested or spent. What is the difference between investment and spent? This one, it's money that I'm invertir. Exactly. I will receive something back. But in the spent, probably I'm not going to receive anything back from the spent. Yeah? Okay. Any questions? El hecho que gane no quiere decir que lo va a gastar, ¿no? Tiene que invertirlo o inyectar al capital. Ajá, exacto. Porque, ¿qué sucede con muchas compañías que están en quiebra? Pero no porque no tengan nada, sino porque no tienen fluidez. Todo el dinero está invertido. O todo el dinero está en equipo, en maquinaria. Entonces, a la hora que necesitan mover dinero, no hay fluidez. No hay fluidez. Entonces, Miss, hoy en día lo que más está afectando a las empresas es que todo su capital está en cuentas que se llaman intangibles. De repente el valor de la marca, por ejemplo, pero no lo pueden llevar a una realización a corto plazo. Exacto. Y ahí es donde al darse una situación como la que se nos dio en el 2020-2021, las empresas terminan haciendo esto. Bankrupt. Despidiendo gente para poder sobrevivir. Para seguir funcionando. Cabal, para disminuir gastos. Ajá, exacto. Porque hay que reducir gastos para poder seguir funcionando. Entonces, ¿qué optaron muchas empresas 2020-2021? Algunas
despedir gente. Otros, reducir salarios. Y eso sí fue súper triste, porque usted estaba trabajando la misma cantidad de tiempo por un salario mucho menor, ¿verdad? Y eso se dio en muchas empresas. Entonces, o reducir personal. O reducir personal. Ajá. La mitad del personal con doble trabajo y funciones para lo que quedaba. Exacto, exacto. Entonces, se le cargó el trabajo de dos o tres. ¿Okay? With the purpose of continued functioning. Mm-hmm. Okay. Any questions here? Or any comments? No questions, no comments. No. Vámonos, no. Vámonos a la parte fácil, pues, ¿verdad? Del día. Check. Remember, at the beginning we said we're talking about adjectives that we use, that we can use when describing things and when describing people. Hay algunos adjectives que se pueden usar para dos cosas, pero hay otros que no. For example, here, for describing things, we have convenient, expensive, durable, cheap, useful, good quality, beautiful, modern, and colorful, right? These are some that we use for describing things. Beautiful can be used for describing people too, right? But not all. Check. Happy, smart, intelligent, confident, kind, polite, hardworking, good sense of humor, responsible, many others. So, what other adjectives come to your mind that we can use for describing people or describing things? What other adjectives? ¿Pueden ser los mismos? Can we use the same adjectives for describing people and describing things? Yes or no? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale, por ejemplo, ¿puedo decir yo que una máquina es inteligente? Maybe. Now, yes. In the past, no. Now, yes, especially when something is computerized, right? We say it is intelligent. My washing machine is intelligent. My cell phone is intelligent. So now, yeah, we can use intelligent for things. Can I use hardworking for a machine? No, ¿verdad? Happy. I have a happy cell phone. Is it possible? No. No. Can I say a person is modern? Yeah. Maybe. Can I say a person is beautiful? Yes. Can I say a person is expensive? No. No. Okay. Can I say a person is good quality? Is that possible? She's good quality. Can I say that? Huh? No, ¿verdad? No. So, we can divide the vocabulary. Mami, el gallo. Madre. Te lo va a levantar, estoy en clase. We can divide
the vocabulary that we use when we want to describe something or when we want to describe a person, and the one that we use when we want to describe a thing. Now, I want you to see this in the next slide I'm going to show you. If no, you can go to page number 40 in your manual. Right, page number 40. Check the use of so and such. We use so and such with these adjectives that we were mentioning before, right? So you say, it is so necessary, it is so important, the projects were so well made, our ideas were so imaginative, she was so hardworking, right? So I can use so and such to describe a person and to describe a thing, yeah? So you say he was such a hardworking person. He was such a hardworking man. It is such a creative program. Check the difference. I can use so y el adjetivo, ¿verdad? So y el adjetivo. O such a, necesito el particle a, el adjetivo y un noun. ¿Sí? It is such a creative program. It is such a significant investment. The report was such a useful tool before. The report was such a useful tool. The last product was such a big success. The last product was such a big success. Or you can say, the last product was so big. And that's it. Pero ya no ocupo success. Entonces, si yo voy a ocupar so, solamente ocupo el adjective. Y hasta ahí llego. Pero si yo quiero usar such, voy a usar el adjective con un a antes. Y después un noun. ¿El adjective y un qué? ¿El sos? Noun. Tiene que usar noun. Entonces usted dice, she was such a beautiful woman. She was such a rich woman. Te usa such a, el adjetivo y un noun. ¿Sí? Pero, she was so rich. Acá, ¿cuándo usamos soy y cuándo usamos soy? ¿Cuál es el propósito de estas palabras? ¿Qué creen ustedes? Yo perfectamente puedo decir, the book was interesting. Nada más, y está bien. Pero si yo quiero darle más énfasis, you say, the book was so interesting that I couldn't stop reading it. The book was so interesting. O puedo decir, it was such an interesting book. Voy a agregar una paginita. Sí, Sharon. Hola. Luis Enrique dice que lo sacó de la plataforma de aquí, de Zoom. De Zoom. El internet, ajá, seguramente. Porque quizá. No fue la teacher. Sí. Porque por la asistencia. A ver si logra entrar de nuevo. Falta. Ajá. Dijo que no había podido. Uy. Lástima que fíjese, vaya. Teams tiene para jalarlos uno de regreso. Pero su... En Teams uno llama a la gente si se salió, lo llama de regreso, pero en este no. No se puede. No le da a uno la opción para poder llamar. Eso le falta. Sí, va. Sí, sí. Vaya, les voy a mostrar algo acá. Usando el soy y el sos. Dijimos,
The book is interesting, ¿verdad? Entonces yo digo, this vamos a poner this. This book is so interesting. Wait. So interesting. The book is interesting. Estamos bien. Pero the book is so interesting. I didn't want to stop reading. ¿Verdad? Yo puedo seguir con la oración. That I didn't want to stop reading. Yeah? The book was so interesting that I didn't want to stop reading. Ahora, yo puedo ir con la misma oración para usar SOSH. Y yo puedo perfectamente decir, this book, this, y miren, el book se va a mover, ¿verdad? En vez de decir, this book is so interesting, yo voy a decir, voy a quitar el book, sorry, this is SOSH. Le pongo an, porque como interesting empieza con una vocal, no puedo poner a, ¿verdad? Tengo que poner an. Dice such an interesting, y el book que había cortado lo pego acá. Y estoy diciendo lo mismo, pero la estructura cambia. Dice such an interesting book that I didn't want to stop reading. ¿Ya? Se fija. Es la entonces, el como el sujeto o la cosa queda antes en el sam y después en el show. Vaya, el asunto es que cuando yo ocupo SOSH, tengo que usar un noun. Entonces, el noun que yo estoy, lo que yo estoy describiendo es el book. Por eso es que me llevo el noun para acá, que es el book. Y lo que les decía, como interesting empieza con vocal, antes de vocal usamos an, ¿verdad? Si fuera beautiful, diríamos, this is such a beautiful book. ¿Ya? Entonces, vamos a depender de qué es lo que queremos decir. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con estos? Dando énfasis. ¿Verdad? Le estamos dando énfasis al adjetivo que estoy ocupando. No es lo mismo que yo diga, this book is interesting, a que diga, this book is so interesting. Es tan interesante, ya le agregamos el tan. ¿Verdad? Es tan interesante que no quería dejar de leer. O este es un libro tan interesante. Cheque la diferencia, ¿verdad? Este libro es tan interesante como este es un libro tan interesante. Entonces el SOSH y el SOM se traducen como tan. Que lo que yo quiero es darle énfasis al adjetivo. No es solo interesante, pero es tan interesante. ¿Verdad? Por ejemplo, si usted dice, the coffee was so hot that I couldn't drink it. It was so hot. Estaba tan caliente que no me lo pude tomar. ¿Ya? O it was such a hot cup of coffee that I couldn't drink it. Entonces, la estructura o el propósito de el soy y el SOSH es darle mayor énfasis al adjetivo. Ya hicimos la lista de adjetivos y aquí lo que queremos es darle más énfasis al adjetivo que nos está describiendo algo. ¿Ok? Any question here? Mañana vamos a retomar este tema hoy porque no hemos terminado con el soy y el SOSH.
Mañana lo retomamos en el principio de la tarde. Ok. Bueno, nos llevamos varias palabras. ¿Qué? Débora, del so and such. Don't worry. Seguimos mañana. Hoy era así como el preámbulo, ¿verdad? El inicio para que ya empiece a dar vueltas en sus cabezas el uso del so and such. Y mañana vamos. Está revisando lo del libro. Oye, el propósito es enfatizar el adjetivo, ponerle como más fuerza al adjetivo. ¿Ok? Pero como son las 10 de la noche, vamos. Y mañana retomamos el tema. Vamos a ver quiénes estamos por aquí. Así es que si tienen alguna preguntita, mándenmela para incluirla en la clase de mañana. Oye, cualquier cosa, alguna duda o algo que les va a decir, ¿por qué? ¿Qué era eso? Escríbamelo, ¿verdad? Y mañana terminamos de aclarar todo esto relacionado al soy y el sosh. Me parece un paso en la mente. Me quedé un poco perdida, pero como por estar trabajando, ¿verdad? Brian Alexander. Semejante. Brian Alexander. No está Brian Alexander. ¿Alguien lo vio por allí? No, teacher. No, ¿verdad? Que no ha estado. No, ya hace bastante que no. Ajá. San. Ay, sorry. Bless you, miss. Ay, thank you. Thank you, thank you. Camilo. Present. Okay. Clarissa. Buenas noches, Tich. Presente. Buenas noches, Clarissa. Ay, Daniel Eduardo. Present, teacher. David, no, se nos perdió. Débora. Good night, miss. Good night. Elmer Antonio. Present, teacher. Eric Gerardo. Eric. Erika Joanne. Present, teacher. Isaías. Present. Guillermo. No, Guillermo. Ivette. Elvira. Present, teacher. Nice. Carla Vanessa. Carla. Carla Vanessa. Carla, Carla. No sé. Luis Enrique. Present. Manuel Antonio. Present, miss. Reina Estela. Reina, Reina, por ahí estaba Reina. Present. Ah, va. Present. Ok, Rosibel. Present, miss. Vanessa Victoria. Present, miss. ¿Ya saliendo de trabajar, Vanessa? Casi. Gracias, miss. Casi, casi. Elvira, Elvina Lupita. Ya le cambié nombre. Present, miss. Y Belisario Antonio. Belisario. Mm-mm. No, ¿verdad que no subo? No. Ok, bye, pues. Nice. Thank you, thank you. Bueno, chicos. See you tomorrow. Have a nice day. See you tomorrow, teacher. See you. Good night. Good night. Everyone. Good night, everyone. Very nice.